Bueno, pues señores, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy toca ruta en la Sierra de Gredos. Con estos buenos señores del Silver Rider. Bueno, pues nada, estamos en Hoyos del Espino, en provincia de Ávila y en plena Sierra de Gredos. Y hemos venido aquí para la asamblea anual del Silver Rider Motoclub. Han venido más de 150 motos y el sábado por la tarde íbamos a celebrar la asamblea. Pero por la mañana pues nos habían pasado un track circular de alrededor de 170 kilómetros por la sierra. Así que aprovechamos para darnos un buen homenaje de curvas. Bueno, la ruta empieza en Hoyos del Espino, que por cierto la podéis descargar desde la descripción del vídeo. Hay que subir hasta San Martín del Pimpollar, donde está la venta, más o menos, la rasquilla, ¿vale? Hay que coger la N502 y luego en venta del obispo hay que coger la AV905, que nos lleva hasta Hoyo Casero y después Navalosa, por una serie de curvas muy buenas. Pasado Navatal Gordo, llegamos a Burgo Hondo, tiramos hasta Villanueva de Ávila y de aquí cogemos otra carretera absolutamente increíble, una pasada hasta el puerto de Mijares, a unos 1570 metros. Y de allí descendemos hasta llegar a Mijares, seguimos por Casavieja y de Casavieja llegamos a un pueblo que se llama Pedro Bernardo y de allí llegamos a San Esteban del Valle. Y de allí ya tenemos que subir al puerto del Pico y ya estamos ya casi terminando la ruta y volvemos a Hoyos del Espino por donde hemos venido. Bueno, ahora el coñazo de repostaje en esta moto, que primero tienes que abrir el tanque número uno, el de la izquierda, y no puedes abrir los dos a la vez. Eso. Llenas primero el de la izquierda. La izquierda se comunica con la derecha. Pero no al revés. Y ahora termina la operación de repostaje en el primer tanque. Tienes que cerrar. Abrir. Segundo tanque. Repostar. Con eso doble. Euros, 15 litros, chavio. A ver, esto no me cuadra mucho a mí. Ya lo he comentado en otro vídeo. Si la suma de los dos tanques es de 23 litros y la moto estaba en reserva cuando he repostado, y la reserva son 5 litros, debería haber echado 18, ¿no? No 15,60. Algo no me cuadra para nada. Y eso que he repostado los dos tanques llenos a tope. Casi 2,5 litros de diferencia entre lo que marca la reserva y lo que hay en realidad. Eso da para hacer muchos kilómetros, ¿eh? La verdad es que la moto es un mechero. Sin hacer autovía, me ha estado gastando 4,3 litros a los 100. Eso en teoría da para hacer unos 534 kilómetros. Una barbaridad, vamos.
El viaje de vuelta desde Gredos sí que lo he hecho por autovía y el consumo me ha subido a 4,6, como es lógico, pero vamos, me sigue pareciendo muy poco. ¿Estamos todos? Es donde os decía que hay que girar a la derecha muy pocos kilómetros después de girar a la izquierda en el cruce. En la venta del obispo hay que coger la AV905. Lo que pasa es que yo era el que tenía que guiar el grupo y me despisté. Pero es que yo me equivoco hasta siguiendo el navegador, así que imagínate sin navegador. Por cierto, muy mal lo que estoy haciendo aquí. Hay que buscar un punto que sea más seguro para dar la vuelta. Ahí va, en dirección Hoyo Casero. Como podéis ver, nosotros no somos un grupo de moteros a los cuales le gusta correr. Nuestro estilo de conducción es más bien relajado y si bien tenemos muchos caballos debajo del culo, algunos más que otros, nos gusta disfrutar del paisaje encima de nuestra moto. Personalmente opino que la carretera no es un circuito donde ir a correr. Para mí, ir en moto no es ir a buscar las emociones fuertes que te puede dar la velocidad, sino ir a buscar esas sensaciones de libertad que te da la vista de un hermoso paisaje. Somos motoviajeros, aventureros de las dos ruedas, no pilotos de MotoGP. En lo personal, cada vez que me lanzo a la carretera, lo hago con la única intención de conocer un trozo de mundo que no conocía, teniendo bien claro que tengo una familia que me espera en casa. Así que nada, amigos, seguid mi consejo, la carrera por la televisión. Estamos llegando a Burgohondo y le digo a mi amigo Javier, que es el único que lleva intercomunicador, que se pare en cuanto pueda porque tengo que cambiar las baterías de las cámaras. Esto es así, quien viene conmigo sabe que yo cada hora, hora y cuarto, me tengo que parar para cambiar las baterías a las cámaras. Y eso es algo que me genera un poco de estrés porque no soy libre de coger y pararme cuando me da la gana, sino que dependo de los demás. Y sé que hago perder el tiempo al grupo. Pero es que si queréis vídeo, pues eso es el precio que hay que pagar.
y lo siento mucho, pero es así. Vamos a grabar el amigo meando. ¡Hay un dron! Empieza el ascenso al puerto de Mijares, a unos 1570 metros. En la Sierra de Gredos hay tres pasos montañosos, que dan tránsito desde el Valle del Tietar a la submeseta norte: Mijares, Serranillos y El Pico. Nosotros veremos el de Mijares y más adelante el del Pico. Hasta aquí el asfalto estaba en perfecto estado y con suficiente anchura. Desde este punto la carretera se estrecha y el asfalto se vuelve más botoso. El día acompaña hasta ahora, y eso que según las previsiones nos íbamos a mojar bien. Empezamos a subir la vertiente sur del puerto Mijares y el paisaje nos deja boquiabierta. Esto es para lo que hemos venido. Esto es lo que nos hace disfrutar. Esto es lo que nos hace emocionar. El descenso desde el puerto Mijares es igualmente espectacular. La carretera sigue estrecha y el firme no está en perfecto estado. Por eso hay que extremar la precaución. Sobre todo porque también, como veis, los quitamedios son de piedras y hay un game over importante, así que aquí no se permite ningún error. Y aquí ya hemos terminado el descenso desde el puerto Mijares y nos encaminamos hacia el siguiente pueblo, que es Pedro Bernardo. Después de una recta muy larga que también nos sirvió como descanso de las 1000 curvas que habíamos hecho hasta ahora, nos paramos a tomar refrigerio y a contemplar esta impresionante vista desde el mirador de Pedro de Bernardo. Bueno, y veis todas esas nubes. Nosotros estábamos destinados a coger un montón de agua porque las previsiones daban un 100% de probabilidad de lluvia ese día.
pero no nos cayó ni una gota. En general, en todo el fin de semana, no me cayó ni una sola gota. Y eso que hubo un frente de agua que había dejado importantes lluvias en toda la península. Y algunos compañeros habían decidido, muy cobardemente, tengo que decir, subir a Gredos en coche en lugar que en moto. Llegaron tres chavales de Burgos, que también llegaron en ese mismo momento, les cayó una de agua y yo tenía los pobrecitos, tío. Sí, sí, sí. Vamos, calado entero y... Como habéis escuchado, hubo gente que llegó a Hoyos del Espino el día antes para la asamblea del motoclub y que le pilló una tromba de agua importante. Yo, en todo el viaje, como os digo, no cogí ni una gota de agua. ¿Suerte? No lo sé. Yo no creo la suerte. Bueno, ahí nos ponemos de nuevo en marcha para recorrer los últimos kilómetros de la ruta. Desde aquí cogemos por San Esteban del Valle y subimos el puerto del Pico, antes de cerrar el círculo por donde hemos venido. En la venta La Rasquilla y después San Martín del Pimpollar y Hoyos del Espino. Estos últimos kilómetros han sido muy buenos, han estado a la altura de lo que ha sido la ruta en general y han sido una auténtica pasada. Os dejo unos segundos en silencio para disfrutarlo. Ahora me metía yo aquí en el campo. Desde donde hemos empezado la ruta, y qué decir, ha sido una pedazo de ruta. La Sierra de Gredos es impresionante, es un paraje natural que no me esperaba encontrarme aquí. Y eso, que muchas gracias por ver el vídeo. Suscribiros a mi canal y nos vemos la siguiente.